Sorry to keep you waiting, but we've got good news. Just spoke with Speaker McCarthy, and we've reached a bipartisan budget agreement that we're ready to move to the full Congress. And I think it's a really important step forward. And it takes the threat of catastrophic default off the table, protects our hard-earned and historic economic recovery. And the agreement also represents a compromise, which means no one got everything they want. But that's the responsibility of governing. This is a deal is good news, for, I believe, you'll see, for the American people. The agreement prevents the worst possible crisis, a default for the first time in our nation's history. An economic recession, retirement accounts devastated, millions of jobs lost. It also protects key priorities and accomplishments and values that congressional Democrats and I have fought long for, long and hard for. Investing in America's agenda that's creating good jobs and communities throughout the country. It protects Social Security, Medicare, and veterans, and so much more. The Speaker and I made clear from the start that the only way forward was a bipartisan agreement. That agreement now goes to the United States House and to the Senate. I strongly urge both chambers to pass that agreement. Let's keep moving forward on meeting our obligations and building the strongest economy in the history of the world. Pues tras varias semanas de conversaciones, negociadores de la Casa Blanca y el presidente Joe Biden llegaron finalmente a un acuerdo con los republicanos y su líder Kevin McCarthy para elevar el techo de la deuda. De esta manera se evitará que Estados Unidos llegue al default. Biden y McCarthy revisaron el acuerdo este domingo, que debe ser aprobado tanto en Cámara de Representantes como en el Senado, ojo, antes del 5 de junio. De no ser aprobado, la economía entraría en recesión, se perderían millones de puestos de trabajo, se desplomaría la bolsa de valores y millones de personas se quedarían temporalmente sin el dinero de su sustento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, llegaron a un acuerdo definitivo para elevar el techo de la deuda. Ambos líderes mantuvieron una conversación telefónica de 90 minutos el sábado por la noche para hablar del acuerdo. Biden dijo en su cuenta de Twitter que con este acuerdo no todos consiguen lo que querían. Anoche el presidente de la Cámara, McCarthy, y yo hemos alcanzado un principio de acuerdo presupuestario. Es un importante paso adelante que reduce el gasto al tiempo que protege programas críticos para los trabajadores y hace crecer la economía para todos. Además, el acuerdo protege mis principales prioridades y logros legislativos. Se aumentaría el límite de la deuda durante 2 años y se limitaría el gasto en ese tiempo. Recuperaría fondos COVID no utilizados, aceleraría concesión de permisos para proyectos energéticos e incluiría requisitos adicionales para programas de ayuda a estadounidenses de bajos recursos. McCarthy dijo que más del 95% de los republicanos de la Cámara de Representantes estaban satisfechos con el acuerdo y que incluía restricciones de pago que impedirían que futuras leyes aumentaran el déficit. Más del 95% de los asistentes a la conferencia estaban muy entusiasmados, pero piensen en esto, por fin hemos podido recortar el gasto. Somos el primer Congreso que vota a favor de recortar el gasto año tras año. El acuerdo evitaría un impago siempre y cuando consigan aprobarlo en el Congreso antes de que el Departamento del Tesoro se quede sin dinero para cubrir todas sus obligaciones el 5 de junio. El límite autoimpuesto por el gobierno federal es de 31.4 billones de dólares y fue alcanzado en enero. Cambiamos de tema, vamos a Florida, donde las autoridades anunciaron la anulación de impuestos en compras de insumos de emergencia por la preparación de la temporada de huracanes. Este año podrían desarrollarse hasta 17 tormentas, de las cuales 4 pueden convertirse en fenómenos de categoría mayor. José Pernalete, adelante de Miami, usted nos tiene toda la información. Buenos días a toda la distinguida audiencia. Precisamente ya ha comenzado este fin de semana este periodo de excepción de impuestos, en el que se destaca la liberación, anulación del pago de impuestos para estos insumos que están vinculados con las tareas de prevención en materia de desastres por causa de tormentas. Estamos hablando de productos como baterías, linternas, generadores de energía eléctrica, todo lo que pueda servir para asistir a las familias en materia de desastres naturales por causa de las tormentas. De hecho, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, indicó que tan solo una manifestación ciclónica es la que puede producir desastres en la comunidad. Veamos. Sabemos muy bien que una sola tormenta puede causar una catástrofe en nuestra comunidad, por eso debemos estar preparados desde ya.
Lo cierto es que hay que mantenerse conectado con la comunidad. Esta es la recomendación principal para entender cuál es la zona de riesgo que involucra, pero también cuál es la zona más segura en donde se pueda desarrollar esa vía de escape. Veamos. Para hacer un plan, hágase las siguientes preguntas. Vivo en una zona de inundación. ¿Qué hago si necesito evacuar? ¿Qué centros de evacuación están abiertos y dónde quedan? Si usted o un familiar tiene necesidades médicas y necesitan evacuar, ayuda de evacuación, inscríbanse en el programa de evacuación de emergencia. En otras noticias, se registra una emergencia al norte de Texas por inundaciones. A consecuencia de las intensas tormentas, decenas de viviendas y autos quedaron bajo el agua en la población de Hereford. Según el reporte, las autoridades desde el pasado viernes, 7 pulgadas de lluvia cayeron en menos de 2 horas, colapsando los canales de agua. Hasta el momento solo hay reporte de daños materiales. Y atención a este caso que desata indignación en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Las autoridades detuvieron a una pareja que mantenía a sus 7 hijos viviendo en una casa con ratas enjauladas y el refrigerador cerrado con candado. Según el reporte, la policía el pasado 19 de mayo respondieron a un aviso de que 3 niños entraron en una caravana abandonada a 65 kilómetros al norte de Filadelfia. Cuando la policía encontró a los niños, habló con los padres y los devolvió a su casa. Sin embargo, se percataron de las deplorables condiciones de vida en las que permanecían estos pequeños. Cuando la madre, identificada como Crystal Robertson, fue interrogada, aseguró que la nevera estaba cerrada porque los niños estaban robando todo y se refirió a ellos como trituradores de basura con patas. Los niños fueron puestos bajo custodia protectora y trasladados a un hospital para recibir tratamiento médico. Los padres se enfrentan a cargos por delitos graves.